Este acto del Día del Trabajador y la Trabajadora Internacional, que de alguna manera es una continuidad de aquel manifiesto por la soberanía del trabajo y la producción que hemos lanzado ya el año pasado, el 1 de mayo también con un acto. Estamos en la cooperativa 8 de enero, ex Exportech. Muy buenos días y felicidades por el Día del Trabajador a todos estos trabajadores que nos están mirando, que por fuera de ser trabajadores también son dirigentes, ¿no? Que coincidentemente estuvieron cada uno de ellos en este emblemático lugar, en la lucha, aquí en la calle, a cada uno de los compañeros, ¿no? Un saludo muy fraternal de este lugar que es muy simbólico, que es una fábrica recuperada, ¿no? Que no es simplemente una fábrica recuperada, sino que también es un lugar que se están generando puestos de trabajo constantemente, a pesar de esta pandemia, obviamente con los debidos cuidados. Nosotros hablamos de soberanía, trabajo y producción. ¿Y por qué los ponemos juntos esos conceptos? Porque no son cuestiones aisladas, van entrelazadas, tomados de la mano, porque la soberanía, el trabajo y la producción son conceptos, hechos concretos por los cuales debemos pelear, porque de esa manera podemos transformar la realidad. Por eso hemos firmado el documento de la CTA Autónoma, que plantean juntos la soberanía, la producción y el trabajo como instrumentos fundamentales para salir de la pandemia, para salir de esta situación terrible que vive la humanidad. El planeta saldrá para el lado que quieren los buitres, que es el camino de la violencia, el camino de la guerra, o saldrá por el camino de la solidaridad colectiva, del amor y de la paz que propone la clase trabajadora mundial. En este Día de los Trabajadores no podemos tener salarios bajos. No tenemos la canasta familiar de 60.000 y nosotros vamos por salarios de 30.000 o 29.000. Digo, mi gobierno nacional y popular, que yo he defendido y que sigo defendiendo tanto a Alberto, como a Cristina, como a Kicillof, creo que hay que empezar a decirle algunas cosas. Lo primero es que el ajuste no lo tienen que pagar los trabajadores, ni los más humildes, ni los jubilados. Primer tema. El segundo, que la deuda externa la tienen que pagar aquellos que la ocasionaron, y que vayan presos los que tengan que ir presos. Es momento de unidad, es momento de pensarnos, de desafiarnos a nosotros mismos, de que somos capaces de sumar las voluntades, los compromisos, los esfuerzos de cada una y de cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad y creo que espacios como este son propuestas que nos vamos dando desde la clase trabajadora para potenciar todas nuestras capacidades en pos de construir la sociedad que todos anhelamos, que todas y todos soñamos. Principalmente quiero saludar a cada compañero, a cada compañera que en este día, a los compañeros de las empresas recuperadas, a los compañeros de los sindicatos, las centrales, a los compañeros y compañeras del campo popular, y sobre todo saludar a los compañeros de la salud que vienen haciendo, la verdad, un trabajo arduo, incansable. Si el empresariado, siempre, la mesa de enlace, aquellos que no le interesamos nosotros, aquellos que nosotros trabajamos y no llegamos ni siquiera a un salario mínimo vital y móvil, ¿por qué ellos nada más pueden manejar la tecnología de punta? ¿Qué es lo que está pasando de que nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, los pequeños productores, tengamos la oportunidad de tener esa tecnología para avanzar, para producir a gran escala, para pensar en vender, para tener un salario digno? Porque eso es lo que estamos exigiendo los trabajadores, salarios dignos. Quiero decirle que en esta jornada aquí estamos expresando la voluntad, también como integrante de Causa Nacional y junto a los demás compañeros,
la necesidad de la unión de los trabajadores como base para la unidad de los sectores del campo popular. Y hay que hacerlo también con los dirigentes a la cabeza, dejar de lado las contradicciones secundarias, porque hoy, en esta situación complicada que nos encontramos, es necesario más que nunca entonces la unidad para avanzar en un proyecto transformador y para romper los lazos de la dependencia. Las pymes sabemos mucho de esfuerzo, de perseverancia y también de logros. Las pymes textiles, que es el rubro al que yo pertenezco, conocemos de temporadas. Sabemos que hay buenas y malas temporadas. Pero esta, la que venimos transitando, se está haciendo muy larga. Venimos arrastrando malos resultados de hace más de 4 años. Y cuando teníamos esperanzas de poder arrancar, la pandemia nos paralizó aún más. En el último año fuimos poniendo algunas máquinas en marcha. Nos reconvertimos para poder dar respuesta a las necesidades. Pero esta pandemia no se da en una situación donde tenemos solamente la pandemia, que ya de por sí es una desgracia muy grande, sino confluye con todo lo que fue la pandemia del macrismo, porque no han sumido a la pobreza más extrema. Y hoy podemos decir que tenemos millones y millones de nuevos desocupados. No debemos dejar de doblegarnos, compañeros. Nosotros tenemos que ir en busca de la unidad, de la soberanía, porque es el camino donde podemos ejecutar y tener una gran patria grande. Trabajando día a día, poniéndonos de pie y con la frente en alta. Porque estamos a un paso de salir de toda esta problemática, pero esto va a depender del conjunto de todos los gremios, del conjunto de todos los trabajadores informales, porque también los movimientos sociales tenemos un gran trabajo territorial. Venimos abogando y venimos trabajando para que la Argentina nuestra se ponga de pie. Los que estamos acá, trabajadores y trabajadoras de distintas corrientes sindicales, de distintas centrales, de movimientos sociales nuevos que no están organizados en ninguna central, de militares, sanmartinianos y bolivarianos, de pequeñas y medianas empresas, de movimientos cooperativos, de trabajadores rurales. Estamos muy orgullosos de seguir convocándonos a la unidad para construir el poder popular y para que nuestra clase, que es la que genera las riquezas, tenga el poder suficiente para decidir sobre el destino y la redistribución de esa riqueza que generamos, con luchas, con propuestas, con pensamiento propio y con voluntad de profundizar la democracia para que nunca más vuelva el neoliberalismo a gobernar en la Argentina y este tiempo de esperanza que se abrió en el 2019 avance en la perspectiva de emancipación de nuestro pueblo, de soberanía, trabajo, producción, justicia y para terminar con el hambre. Este Día del Trabajador y la Trabajadora, bueno, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, lo cual no nos parece menor. Creo que esa es la síntesis de este encuentro, que hay una profunda vocación de unidad por parte del movimiento obrero organizado. Y a partir de ahora quedan abiertos los micrófonos para que podamos saludarnos, para que podamos aplaudirnos. Buen día, compañero. Buen día, compañero. Feliz cachorro. Ande, compañero. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Y a las compañeras de allí. Vamos. Viva el 1 de mayo.